Asamblea Nacional Radio. Está con nosotros la diputada por el estado Anzoátegui, Yajaira Forero. Diputada, sabemos la lamentable situación en la que se encuentra Venezuela en materia de derechos humanos. Además, reflejado en el informe de la alta comisionada de la ONU en esta materia, coméntenos la situación de los presos políticos y otros privados de libertad en el país. Hoy tenemos que decir que la situación en Venezuela es sumamente grave. No hay un derecho humano en Venezuela que no se le esté violando al pueblo venezolano. Pero ahora bien, en cuanto a los presos políticos, una situación sumamente lamentable. En Venezuela hay más de 350 presos políticos en condiciones inhumanas, presos políticos que no son más que secuestrados por el régimen, presos políticos por pensar distinto, hombres y mujeres que se encuentran en distintas cárceles de Venezuela, a quienes se le violan sistemáticamente sus derechos humanos, a quienes quedó demostrado y quedó demostrado en el informe de la Comisión de Determinación de la ONU cómo en Venezuela se cometen delitos de lesa humanidad. Entonces es una situación donde tenemos presos que tienen boleta de excarcelación y continúan secuestrados en los calabozos del SEBIN. Tenemos presos en el SEBIN enfermos y no se les da la atención oportuna. Asamblea Nacional Radio.